habla el presidente. El hecho de que estéis oyendo este mensaje significa que ya he muerto y que nuestro país ha sido destruido. Pero vosotros sois soldados. Sois los más adiestrados de toda nuestra historia. Vosotros sabéis obedecer órdenes. Y ahora tenéis que obedecer la más dura que jamás habéis recibido. ¿Sabéis con qué propósito se os designó girar en una órbita secreta al otro lado de la luna? Consciente de vuestra existencia, pero sin poder estar nunca seguro de vuestra situación, el enemigo dudaría en lanzar un ataque contra nosotros. Vosotros estabais destinados a ser la suprema fuerza disuasoria, fuera del alcance de las bombas sísmicas que triturarían los misiles enterrados en los silos y aplastarían los submarinos nucleares que merodeaban por el lecho marino. Aún quedabais vosotros para replicar en caso de que todas las demás armas fueran destruidas. Solo por accidente o por un acto de locura podía empezarse la guerra ante la amenaza que vosotros representabais. Esa ha sido la teoría en la que hemos apostado nuestras vidas. Y ahora, por razones que nunca sabremos, hemos perdido la partida. Si hubiéramos sido derrotados, pero no destruidos, habríamos podido utilizaros como elemento de negociación. Ahora, hasta esa pobre esperanza se ha perdido. Y con ella se ha perdido también el último fin por el que habéis sido destinados aquí, en el espacio. Os preguntaréis por qué, ahora que ha sucedido todo esto, no os he dado orden de contraatacar. Os lo voy a decir. Ahora ya es demasiado tarde. La fuerza disuasoria ha fallado. Nuestra patria ya no existe. Y la venganza no puede devolver la vida a los muertos. Ahora que ha sido destruida media humanidad, destruir la otra mitad sería una locura impropia de seres inteligentes. Las disputas que nos dividían hace 24 horas ya no tienen ningún sentido. En la medida en que lo permitan vuestros corazones, debéis olvidar el pasado. Vosotros tenéis técnicas y conocimientos que necesitará desesperadamente el planeta destrozado. Utilizad las dos cosas sin escatimar esfuerzo, sin amargura, con el fin de reconstruir el mundo. Os previne que vuestra misión sería difícil, pero esta es mi última orden. Lanzaréis vuestras bombas al espacio y las haréis estallar a 10 millones de kilómetros de la Tierra. Esto demostrará a nuestro antiguo enemigo que está recibiendo también este mensaje, que habéis renunciado a vuestras armas. Luego, tendréis una cosa más que hacer. Hombres del fuerte Lenin, el presidente del Soviet Supremo, os desea buena suerte y os ordena que os pongáis a la disposición de los Estados Unidos. This is Houston. Say again, 7.